¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presentación, de nuevo reaparición. Este es el segundo programa ya que hacemos del programa De la Buena Mesa, que he producido y realizado por el grupo multimedia de comunicación La Cerca y en colaboración con el Corte Inglés de Albacete. Está llegando a sus hogares, como digo, con una periodicidad, ya lo dijimos el programa anterior, una periodicidad quincenal desde el restaurante del Corte Inglés en Albacete, aquí en la ciudad, en su quinta planta. Estos programas están siendo emitidos por televisión vía streaming y se puede acceder a ellos desde la propia web del periódico digital lacerca.com en una sección especial que se llama y que está dedicado al programa De la Buena Mesa. El grupo multimedia de comunicación La Cerca, que está celebrando este año, como todos ustedes saben, su 20 aniversario y que disfruta de ser el diario digital con más usuarios únicos de la región, precisamente en este mes de febrero, ya casi alcanzamos los 900.000 usuarios únicos según el certificado de OJD. Tiene, como digo, este medio de comunicación entre sus prioridades poner en valor, ensalzar, visualizar y llegar a sus hogares mediante la gran red de redes que es Internet y de manera particular el gastronómico que tienen para Castilla-La Mancha y por extensión para España todo el sector, como digo, turístico, gastronómico, vitivinícola, etcétera, etcétera. La cultura, el folclore, la fiesta, las costumbres, las raíces de nuestras ciudades y pueblos, su idiosincrasia. Nada sería entendible sin un buen plato gastronómico puesto en las mesas españolas, acompañados con los grandes vinos de Castilla-La Mancha con ocasión de cualquier evento que se celebre. Por cierto, muchos de estos productos alimenticios castellano-manchegos, con los que se pueden realizar verdaderas joyas culinarias, acompañados por muchos de los grandes vinos de la región, pueden obtenerse y están a disposición de todos ustedes en el supermercado del Corte Inglés, aquí precisamente en Albacete, en la Avenida España, en su planta baja. Por otro lado, la importancia que para el sector turístico regional y para la economía en general tiene el sector agroalimentario desde el punto de vista de la gastronomía supone una de las bazas más importantes con que cuenta Castilla-La Mancha y es una de las grandes piedras angulares del Producto Interior Bruto de la región a la hora de catapultar su desarrollo económico y social y, por tanto, el nivel de empleo. Ya, pues prácticamente sin más preámbulos, voy a pasar a presentar los que son los contertulios de este segundo programa que dedicamos a La Buena Mesa aquí en el Corte Inglés de Albacete. Antonio Martínez Blasco, presidente de la DEO del Queso Manchego. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Enrique García Tendero, director de la denominación de origen Aceite Montes de Torero. ¿Qué Gracias hay, Paco? igualmente, Enrique. Rubén López, gerente de la panadería Jesús en Pozo Cañada. Gracias. Rubén, gracias. Séptima generación, hablamos antes de grabar, que se dice pronto. Y Julián García Melero, gerente de vinícolas de Villarroledo. Gracias. Gracias a vosotros. Julián, contigo hemos tenido ocasión, creo que, de partir en alguna otra tertulia que hemos hecho ahí en nuestras instalaciones en La Cerca. Bueno, pues vamos a ir empezando. Es una tertulia, como lo decía antes de empezar a grabar, se trata de un poquito pues, poner en valor todavía más los productos de Castilla-La Mancha, tanto los que tienen denominación de origen como los que no, y bueno, pues darle la importancia que sin duda tienen. Empezamos por Antonio Martínez Blasco, que es presidente de la DEO del Queso Manchego. Antonio, ¿desde cuándo está la fundación del queso manchego? ¿Cuándo empezáis a poner en valor esta DEO como tal? ¿Por qué surge? Vamos a ver, la DEO como en sí, como figura ya reconocida y garante de la protección del queso manchego, surge, bueno, la iniciativa surge pues a finales de los años 70, principios de los 80, creo que es en el año 84-85, donde ya empieza el reglamento, empieza a tener, bueno, tiene ya, se aprueba en el boletín y bueno, pues tiene ya pleno reconocimiento. ¿Que por qué surge la denominación de origen o por qué es ¿Qué necesaria, necesidad, qué efectivamente? necesidad tiene? Bueno, pues surge por la necesidad de preservar el auténtico queso manchego, el único queso manchego que existe en realidad, que es un queso hecho con leche de oveja de raza manchega única y exclusivamente. Y en los años 70, como estábamos hablando, bueno, pues cuando empiezan ya las grandes producciones, las grandes, bueno, la otra forma de realizar quesos, surge la necesidad de proteger el queso manchego. Que el queso manchego no proviene, su nombre no proviene de ser originario de La Mancha, proviene de la oveja manchega. Que Por está en eso, muchos sitios de la geografía española, supongo, ¿o no, no? no, No no, necesariamente. prácticamente está limitada aquí a La Mancha porque es un animal que se adapta muy bien a la llanura de aquí, a los climas extremos, pero sin para llegar a los niveles de frío que pueda haber en otras zonas, ni unos calores tan, bueno, tan fuertes como pueden en otros sitios. Entonces, para preservar ese producto es por lo que surge la necesidad del queso manchego. O sea, queso manchego no puede ser un queso hecho con leche de oveja, por ejemplo, Asaf o Lacona, aunque esté hecha en Castilla-La Mancha, o de vaca o de cabra, aunque esté hecho en Castilla-La Mancha. Tampoco se puede un queso a la de manteca, un queso al romero, un queso tierno, no se puede llamar manchego. Ya.
porque no cumple los estándares de calidad ni las recetas antiguas y milenarias o ancestrales que ha habido para elaborar el queso manchego. Hay una anécdota que no se sabe muy bien si el procedimiento de la abeja manchega, dicen que o bien Napoleón la trajo, dicen los franceses, y aquí se reconvirtió, aunque nosotros pensamos y se cree, creo que es la acertada, que Napoleón cuando vino vio la oveja manchega y con ella se llevó a Francia, sí, y mejoró su oveja lacona, que es la base del queso roquefort. Y es más fácil esa segunda opción que la primera. Por supuesto que sí. Ahora seguiremos hablando del queso manchego. Antonio, seguimos con Enrique García Tendero como presentación preambular, que es el director, volvemos a repetir, de la denominación de origen, el aceite Montes de Toledo. De aceites, Enrique, cada vez se habla más, tanto ya como de vinos. ¿Qué es la importancia de...? Bueno, Castilla-La Mancha es uno de las grandes explotaciones de la aceituna y del olivo a nivel no solamente de España, sino a nivel europeo y mundial. Sí. Bueno, perdón, es García Tenorio, no García Tendero. Pero ah, García Tenorio. Solo un inciso. Lo rectificamos, me han puesto Tendero, Tenorio. Pues sí, Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceite de oliva de España. Y dentro de Castilla-La Mancha... Después de Andalucía, de Jaén. Sí, claro. Aceitunas de Jaén, ¿no? Sí, ya a bastante distancia, pero bueno, somos la segunda región productora y dentro de Castilla-La Mancha, Montes de Toledo sí que puede ser la principal comarca productora de aceite de oliva. Nuestra denominación de oliva. ¿De cuántas hectáreas origen, aproximadamente? Estamos hablando de unas 100.000 hectáreas de olivar. 100.000 hectáreas de. 100.000 hectáreas, unos 30 y tantos mil olivareros. O sea que la verdad es que es una producción de importancia. Esto. Y surge, como preguntabas antes, sí. Surge pues principalmente para proteger una variedad que tenemos en la zona que tiene su origen aquí. Aquí no la trajo Napoleón, sino que la trajeron ya, pues se habla de los romanos, incluso de los fenicios. Que hay que decir que es la cornicabra. Sí, es la cornicabra. Es la... Lo que trajeron no sabemos lo que era, pero bueno, también adaptándose poco a poco a las características de la zona, también de clima muy extremo, frío en invierno, calor en verano, sequía, pues los agricultores de la zona han ido seleccionando los mejores árboles hasta formar esta variedad que es prácticamente única en el mundo y que además tiene unos aceites que desde siempre se han valorado en los mercados internacionales muchísimo. Oye, por cierto, perdona que te haga un inciso, Enrique, la temperatura que estamos, digo, soportando y hasta casi sufriendo en España, Julián asiente con la cabeza, ahora habremos debido, Julián, ¿esto es bueno o malo para los olivos? ¿Qué puede ocurrir? Es decir, ¿qué le puede ocurrir a las próximas cosechas? No lo sé. Bueno, porque esta temperatura, esto no es normal. Quiero decir, a lo mejor ahora en marzo, bueno, tampoco, pero en mes de febrero que hemos tenido, tela. Hay opiniones y hay cosas que pueden venir bien y sí. Cosas que pueden venir peor. La ausencia de lluvias, claro. Desde luego, es fatal. Sin embargo, este año la campaña se ha dado muy bien precisamente por esta ausencia de lluvias. O sea, ha permitido que desde noviembre que se empezó a recolectar hasta ahora prácticamente no se haya tenido que parar y no se haya perdido calidad con motivo de las lluvias, tampoco ha habido heladas que pueden perjudicar el fruto. Son cosas puntuales que pueden ser beneficiosas, pero claro, a la larga el cultivo... Pequeños detalles, diles a los que nos están escuchando y viendo, Enrique, ¿qué de peculiar tiene este tipo de aceituna cornicabra, que no tengan otras, o qué la distingue de las otras, porque hay muchas? Sí, a ver, hay en España 260 y tantas variedades de aceituna, o sea que... ¿Y cada una hace su aceite? Solo en España, sí, bueno, sí. Muchas, lo que no se da muy claro es... una denominación de origen que solo ampare una variedad. Ya. Esa somos prácticamente la única en España. Y se distingue muy fácilmente lo que es la aceituna por la forma que le da el nombre. O sea, los agricultores le pusieron cornicabra porque tiene una forma de pico que puede recordar al cuerno de una cabra. También hace falta mucha imaginación, pero bueno, sí que puede recordarlo. Y luego a nivel de aromas y de sabores también es perfectamente distinguible los aromas de manzana cuando es aceite hecho con aceitunas maduras, más hierba, alcachofa, tomate. Ahora, si quieres, después nos haces hipotéticamente una pequeña cata en aceite, hipotéticamente. Gracias, Enrique. Vamos a pasar con Rubén, que
Rubén López, aquí sí que no hay ningún error, ¿no, Rubén? Rubén López, que es gerente, como hemos dicho, de la panadería Jesús. Una panadería que seguramente todos ustedes conocen, una empresa que data del año 1802, ni más ni menos, y que vaya por la séptima generación. Yo no sé si habrá muchas empresas, no ya digo en Albacete, sino en España, Rubén, que tengan 16, 17, 18 años, que se dice pronto, ¿eh? No hay muchas empresas y, bueno, en panadería no hemos encontrado ninguna, sí, hemos hablado con muchísimas asociaciones. He visto que habéis investigado incluso al respecto para averiguar. No hemos intentado, porque nosotros intentamos ser muy finos cuando decimos las cosas. Ya, por eso. Entonces, sí podemos decir que somos la familia de panaderos más antigua de España, que no os hay ininterrumpidamente. Residís en Pozogañada, en la provincia de Albacete. En el mismo sitio desde 1802. Oye, ¿y qué...? Lógicamente, vosotros nacisteis hace en el año 1802 haciendo pan, habéis pasado por esas generaciones, sois la séptima generación y llega un momento en los últimos años que tenéis un boom, una sinergia empresarial importantísima y que estáis en todos los mercados, pero nacionales e internacionales. Innovación, estamos tecnología, desarrollo... En todos. Ya sé que no podéis estar en todos, pero bueno, es lo que pretendéis. Bueno, no podemos estar en todos, lo primero porque somos artesanos. Nosotros seguimos trabajando a mano y seguimos trabajando... Es una de las señas de identidad vuestra. Sí. Que entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que abrimos un mercado nuevo, pues necesitamos cada vez más personas. Oye, ese pan que vosotros llamáis, quizás sea de los más conocidos, al menos en Albacete, ese pan feo, ¿por qué es pan feo? ¿Por qué le llamáis pan feo? Porque no es bonito. Porque no es bonito. Bueno, hay que decir que aparte de que no sea bonito. Cuando mi hermano hizo las primeras pruebas, el maestro panadero es mi hermano, cuando él hizo las primeras pruebas y se lo enseñó a mi padre, la frase de mi padre fue: inténtalo hacer más bonito porque eso no se va a vender. Esto es muy feo. Ya. Entonces dijimos, pues ya está, ya tenemos el nombre. Tu padre en el vídeo, que he visto varias veces, comenta y dice que aquí la investigación más el desarrollo, más el I+D, más todas estas cosas que ahora se dice mucho, que vosotros quizás también lo hacéis, pero que vosotros lo que hacéis es realmente trabajar todos los días y hacéis productos artesanos distintos. Y en eso consiste la innovación más el desarrollo. Y lleva razón. El I+D lo hacemos sin darnos cuenta. Exactamente. Lo hacemos haciendo cosas y lo hacemos intentando conseguir las locuras que nos piden nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes son cocineros y algunos de reconocidos y de una cocina más trabajada, y hay veces que nos piden auténticas locuras. Entonces, intentando satisfacer sus necesidades es con lo que hacemos el I+D. Vosotros os habéis dado cuenta, particularmente nosotros, digo Jesús, la panadería Jesús, repito, en Pozogañada, que por cierto, producto que se puede adquirir aquí en el Corte Inglés, todo hay que decirlo, que sois pioneros en un producto tan complicado y tan competitivo como es el pan. ¿Habéis llegado a ser conscientes de esto realmente? Sí, somos conscientes, lo que pasa es que no queda elegante decirlo. Ya, pero sí hemos abierto un nicho de mercado que no a los grandes no les interesa. Los panaderos pequeñitos no pueden o no quieren embarcarse en esta locura. Y es un nicho de mercado que es trabajar con los hosteleros. Y los hosteleros necesitaban otro tipo de pan que fuera una barra para cortar y para acompañar ciertos jamones o ciertos quesos. ¿Cuántos, por hablar de tu empresa, Jesús, cuántos empleados, aparte de tu familia, cuántos empleados tenéis ahora mismo? ¿Qué estructura formáis? Ahora mismo estamos rondando los 35. 35 personas. ¿Y estáis en Pozogañada? ¿Solamente en Pozogañada? Solamente en Pozogañada. Tenemos dos obradores y solo estamos en Pozogañada. Hay 35 personas estables y luego en campaña de Navidad o campañas más puntuales, pues también hay otro tipo de contratación. Y me ha llamado mucho la curiosidad, Jesús, viendo vuestra página web, investigando vuestra página web, que hacéis burger de colores. Cuando digo de colores, son con panecillos, típico como las hamburguesas, que son de colores, y por encima llevan como sésamo, también de colores. ¿Eso qué es exactamente? Es un pan de hamburguesa con colorante, es para satisfacer, bueno, eso empezó... Con colorante, pero totalmente saludable, evidentemente. Sí, claro. Bueno, no es el producto más... Es el único producto químico que hay en nuestra panadería. Ya. Y es porque hay otro tipo de cliente que nos pide hamburguesas de colores para cumpleaños, bueno, para eventos, para... Como algo hay imágenes corporativas de marcas, no vamos a hablar de marcas, pero bueno, pues, por ejemplo, informática, una marca que todos conocemos. Aunque ahora hablaremos azul, se utiliza las hamburguesas azules. En la tertulia mezclaremos todo lo que... Por eso por lo que dice la copla o la canción, de que a la Mancha Manchuela que mucho pan y mucho vino y mucho aceite y mucho tocino también. Ahora hablaremos de todo esto con vosotros, pero al final, en definitiva, un buen pan, el pan que compramos todos los días, ¿qué tiene que tener para que sea un buen pan? Porque hay que decir
que generalmente no es nuestro caso, no hay buen pan, por lo menos en Albacete, no hay buen pan. Bueno, quizá por las prisas. En Albacete hay buen pan. Sí, bueno, pues yo no he sabido comprar. No hay mucho. Yo no he sabido comprar. Si hay un par de panaderos que trabajan bien. Seguro, estoy convencido. Digo, en general, no. Me estoy echando enemigos a la gente. Ya. Bueno, ¿qué tiene que tener un buen pan? La masa madre es imprescindible para que un buen pan de calidad. Lo segundo son largas fermentaciones. O sea, con 20 minutos de fermentación no puedes hacer un buen pan. Es así de sencillo. Igual que un queso manchego necesita su tiempo para madurar. Pues un pan. Ese es un poco el secreto, ¿verdad? El tiempo. El tiempo. En todo, ¿no? Hoy vamos todo el mundo con las prisas a nivel empresarial, queremos sacar productos baratos, rápidos, y a veces es complicado, ¿no? La calidad a veces. Claro, y luego, pues si pasa por muchas máquinas, pues también estás desgasificando el producto. Hay que trabajar, como yo siempre digo, y en mi casa decimos que hay que trabajar como lo hacía el abuelo. Los abuelos casi siempre lo hacían todo bien. Es verdad que sí, despacito. Claro, despacito, sin prisa, y lo primero es sacar un buen producto, no que el producto esté mañana. El producto sí, hay que esperar a pasar mañana, pues estará pasado mañana. Y además tendrá también el precio que tenga que tener. Sí. Porque cada vez valoramos más que los precios tengan que tener un determinado, pues eso, precio y para tener una calidad. Pero o no. Muchas veces, o ¿lo dejamos llevar? No siempre, pero muchísimas veces es incompatible una buena calidad con un precio muy barato. O sea, puede ser un precio. ¿Casi sentís todos? Sí. Puede ser un precio asequible o un precio justo, pero. Si lo quieres muy barato y muy bueno, eso normalmente no casa. Antes, hacía mucho tiempo, decían que eso los chinos lo hacían muy bien. Y ahora el producto chino es bueno, pero ya tampoco es tan barato, ¿eh? También hay que decirlo. Y no sé si hacen pan, no lo sé. Yo no lo considero bueno, pero bueno. Bueno, hablamos con Julián García Melero, que es gerente de Vinícola Villarroledo, y hablamos de vinos. Julián, vinícola de Villarroledo, que es una bodega dedicada a la producción, elaboración y embotellado de vino, siendo la única cooperativa vinícola del municipio de Villarroledo y que cuenta con aproximadamente cerca de 500 socios, ¿no? Algo más o menos ahora mismo, pero bueno, más o menos estamos ahí. ¿En qué situación está el sector del vino ahora mismo, Julián? Pues hombre, el sector del vino, pues este año es un año un poco complicado para Graneles, pero bueno, el sector de embotellado, el sector de vinos de calidad, el sector de un vino diferenciado, pues está respondiendo. Se están buscando el hacer vinos diferentes, el hacer vinos un poquito olvidando que tenemos lo que tenemos detrás, es decir, bueno, Mancha ha tenido mala fama, pero se están trabajando y se están haciendo ahora muy buenos vinos para un público cada vez más exigente. Hemos de decir que la cooperativa vinícola de Villarroledo surge en el año 2000 tras la fusión de dos cooperativas, Virgen de la Cueva y San Antón, ¿no? ¿De dónde venía? Esas cooperativas nacen en los 50, pues fruto del afán de familias que bueno, pues que quieren unirse y dar un mayor valor a su producción. Villarroledo es un municipio eminentemente agrícola y bueno, pues con una extensión de viñedo muy importante. Y esas familias, pues lo que buscan es darle una mayor relevancia a su producto y bueno, pues se unen en esas dos cooperativas. Y en la década de los 90, pues se da el siguiente paso lógico, que era unificar esas dos cooperativas y hacer unas instalaciones nuevas y modernas, que es donde estamos ahora. Al final, ¿la gente por qué está apostando? ¿Por los vinos tintos, blancos, rosados o los buenos vinos? La gente busca los buenos vinos. La gente busca vinos, el precio es importante porque es un producto donde hay una producción elevada en ciertos años, pero al final el vino que se vende bien es el buen vino. Luego podemos hablar de que hay problemas en Graneles con determinadas cantidades de vinos, pero el vino que sale, el vino que la gente busca es el buen vino, no hay mayor secreto. Una de las cosas hasta hace poco tiempo que teníamos en Castilla-La Mancha pendientes de aprobar, lo digo por los cuatro, era el tema de la comercialización. En el caso del sector del vino, Julián, esto ya se está aprobando, vamos sacando seis y cosas así. La comercialización, pues bueno, asistimos a las ferias comerciales que tenemos que asistir. Se están dando pasos importantes. Hay un apoyo importante de las instituciones para acudir a ferias, para hacer los shows importantes, que están lejos del alcance de una bodega media. Ir a hacer una gira por Asia es difícil, pero si vas con la denominación de origen
Mancha, pues es otra cosa. Entonces, pues todo eso se está trabajando, se está poniendo en valor y se está buscando el dar esa imagen que es la que tenemos. Que ¿vosotros dentro de qué denominación de origen estáis? Nosotros trabajamos con denominación de origen Mancha. Mancha. El hecho de que haya tantas denominaciones de origen de los vinos, digo, y lo hemos hablado también antes de empezar a grabar el programa, ¿eso es bueno, eso es malo a la hora de acudir al extranjero a determinadas ferias comerciales? Porque, por ejemplo, hay determinadas marcas de vinos, no es el caso de La Mancha, vosotros sois privilegiados, todo el mundo sabe en todo el mundo lo que es La Mancha, quiero pensar. Pero hay algunas otras denominaciones de origen, pues un poquito raritas, que donde vayas a Miami o a Japón o a China o a Sudáfrica, pues igual no saben ni dónde ni las identifican. Sí, pero bueno, es cierto que a lo mejor a priori puede resultar un poco complicado de entender, pero si pensamos que una denominación de origen lo que pretende es expresar lo que es el terreno, lo que es las prácticas, lo que es el clima, y tú puedes explicarle eso a un comprador, pues va a entender que lo que le estás vendiendo es realidad, es el fruto de un clima, el fruto de un trabajo y el fruto de unas prácticas que están ahí. Bueno, gracias a los cuatro por este preámbulo que hemos hecho de puesta en valor, que no hace falta poner en valor nada porque sois todos muy conocidos, que hemos hecho aquí en este programa de La Buena Mesa de la mano del Corte Inglés. Por cierto, casi yo creo que todos los productos vuestros se pueden comprar aquí en el Corte Inglés, ¿me equivoco o no? Sí, sí. Bueno, el queso manchego, por supuesto, a punta pala, aceites también, por supuesto, el pan de Rubén y vinos tuyos, pues... Estamos ahí. Estáis ahí, bueno. Igual esto ayuda algo, ayudará. No lo sé, algo ayudará. Bueno, decíamos que tenemos queso, tenemos aceites, tenemos buen pan y tenemos buen vino, y que estamos aprobando ya cada vez más las asignaturas pendientes que teníamos tiempo atrás con el tema de la comercialización. Llegado a este punto, yo, por empezar, por seguir también por Antonio Martínez Blanco, presidente de la DEO del queso manchego, ¿sabemos apreciar, Antonio, lo que cuesta elaborar un buen queso? Que efectivamente un queso manchego barato no es, porque tiene una elaboración, tiene una curación, 6, 7, 8 meses. ¿Sabemos apreciarlo realmente? ¿Hay consumo de queso en Castilla-La Mancha? No. No. De manchego no. De hecho, es muy triste decirlo, y nosotros ahora mismo vamos a ver, el 70 o el 60% del queso manchego se exporta. ¿El 70? El 60, entre el 60 y 70% del queso manchego se exporta. ¡Qué barbaridad! Hay gente que lo ve como un logro, yo lo veo como cierto fracaso, porque no somos capaces de que aquí en España se consuma el queso manchego como lo que es, como manchego, y nos creemos muchas veces que todo lo que es redondo y pleita es manchego cuando no lo es. ¿Y por qué, quiero decir, habréis hecho algún tipo de estudio, de investigación? ¿Por qué se consume tan poco queso? No, pues ¿por qué se consume tan poco queso? No, porque hay mucho ruido alrededor del queso. ¿Por qué manchego? ¿Hay mucho? Hay mucho ruido. ¿Ruido? Alrededor, que tapa el nombre de queso manchego. Ya. Y me vas a permitir un inciso respecto a lo de Napoleón, porque lo que quería ponerte en valor era la importancia que tenía, lo que tiene la oveja manchega dentro de lo que es el patrimonio nacional o dentro del patrimonio de Castilla-La Mancha, que a partir de ahí sale uno de los mejores quesos del mundo y más imitados del mundo, y que hasta en eso, pues en otros países han querido ver que han tenido que ver ellos algo a la hora de transformar esa oveja. Yeah. Bueno, pues es un producto auténtico nuestro, manchego, y que es un patrimonio natural de todos, que tenemos que conservar, pero tenemos ese problemón de, bueno, pues que hay un ruido alrededor, que todo el mundo considera que todo lo que se hace en La Mancha es manchego, porque sí, cuando es una marca registrada y muy vigilada por la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, de hecho, no sé si estáis al tanto, el año pasado se firmó un convenio de libre comercio entre Europa y México, y estuvo a punto de no firmarse por el bloqueo del queso manchego. O sea, que un producto como el queso manchego, que sea capaz de estar a punto de bloquear unas negociaciones a ese nivel, nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene el producto y el reconocimiento que debemos darle. Sin embargo, bueno, hasta que ahora siempre se ha considerado, te digo, sobre todo por la forma de pleita, bueno, porque todo es manchego, todo vale. Queso manchego cuesta y tiene un precio superior muchas veces, a lo mejor, no siempre, a los demás quesos, porque es un queso, como te he dicho, que proviene única y exclusivamente de oveja manchega. Actualmente hay 80 millones de litros para elaborar, ni uno más ni uno menos, porque solamente se puede obtener, como pasa con restauraciones de origen, en la zona amparada.
O sea, no puede venir un camión de leche de Castilla y León, no puede venir un camión de leche de Granada, no puede venir un camión de leche de Francia para hacer queso manchego. Podrá venir para hacer otro tipo de queso en La Mancha, pero manchego no. Y luego, aparte de eso, porque todo está controlado, está muy supervisado, y luego, aparte, todas las partidas de queso son analizadas por la calidad. No tiene que ver nada con sanidad. ¿Está considerado, yo pienso que sí, es una opinión personal, el queso como un producto gourmet? Sí, el manchego sin duda, ¿no? Manchego es considerado pues uno de los grandes productos gourmet y uno de los principales embajadores gastronómicos, que yo siempre digo que tiene Castilla-La Mancha en el resto de España y España en el resto del mundo. Además, nosotros hemos salido fuera a sitios y no es por desprestigiar a otras denominaciones de origen, pero por ejemplo en el tema del vino, que empezaron más tarde a lo mejor que queso manchego, y bueno, pues ves que el queso manchego tiene un protagonismo, tú ves cualquier restaurante en España, sí. y aunque no sea manchego, a lo mejor no encuentras vino de La Mancha en la carta, ¿eh? Pero queso manchego, aunque no lo sea, te dicen que tiene. Eso es cierto, y lo voy a poner, en verdad, es cierto, y lo voy a poner antes en valor, porque tú pides queso manchego en casi cualquier restaurante de España y te ponen cualquier cosa menos queso manchego. Sí, yo soy muy amante del queso manchego y cuanto más curado, mejor. Yo creo que es un gourmet y es una delicia, pero bueno, estamos trabajando mucho en el Consejo Regulador para quitar ese ruido. Iniciamos el año pasado una campaña en televisión que creo que costó cerca de 800.000 euros a nivel nacional, que creo que fue la única denominación de origen de Castilla-La Mancha que se lanzó esa iniciativa. Hemos firmado ya convenios también con la Consejería de Educación para que a los niños se les repartiera cómics por todos los colegios para hacer ciertas catas y darles estos cómics ya modernos basados en una serie de televisión para que reconozcan lo que es el queso manchego. Y se trata, bueno, sobre todo, educar al consumidor, claro, y que sea quien decida, pero por lo menos cuando vaya a consumir un queso, que sepa lo que es manchego o lo que no. El programa 0 o 01, que sirvió de presentación a este programa de La Buena Mesa, que en definitiva de lo que se trata es de poner en valor las 45 figuras agroalimentarias de la región, el sector gastronómico, el sector turístico, y siempre de la mano del Corte Inglés, estuvo aquí el consejero de Agricultura, uh-huh, que actuó como padrino de este programa de La Buena Mesa. Digo esto porque dentro de las relaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el apoyo está siendo importante, está siendo interesante. Nosotros en nuestro caso vamos a tener muy buena relación con el consejero, con la consejería y con el consejero. Nos ha apoyado y nos ha acompañado evidentemente a cualquier iniciativa que se le ha visto interesante. De hecho, el año pasado se hizo una feria del queso manchego que queremos llevar para el resto de Castilla-La Mancha, sobre todo para acercar el producto al consumidor. Tuvimos todo tipo de facilidades por su parte, por supuesto. Y nada, pues tenemos una colaboración muy estrecha, porque ellos también, tener en cuenta que son 600 ganaderos lo que hay ahora mismo, claro, en Castilla-La Mancha, que tienen oveja manchega y que viven de su ganadería en la mayoría de los casos, y que ayudan también a mantener la famosa oveja bombera, que ahora estamos todo el mundo, pues esa oveja es la oveja manchega, que sea la pastada a los campos, sea la pastada de los tojeros en verano, y que ayuda a mantener el medio ambiente y ayuda a mantener la riqueza en nuestros campos y a mantener población, y es muy importante para nosotros que se mantenga. Bueno, productos, queso manchego, como digo, aceite, vinos, quesos, etcétera, etcétera, todos los productos que pueden comprar aquí, como digo, en el Corte Inglés, bueno, en Albacete y en toda España, evidentemente. Enrique García Tenorio, ya no me equivoco, director de la DEO Aceites Montes de Toledo. Hablábamos antes, yo he asistido a alguna que otra cata, varias, Enrique, de aceite, y son muy curiosas. Yo he de decir que un día, también no sé si fue en directo, un programa en directo, estamos en una cata, os digo para las cuatro, seguramente vosotros habéis asistido a más catas de aceite que yo, seguro, de largo. Pero yo me quedé, se me ocurre dar un sorbito a ese aceite en un vaso azul pequeñito, y le di un sorbito y ya se acabó el programa. Me quedé mudo. Se ve que o no bebí el aceite como Dios manda, o me bebí mucho, el caso es que me quedé que no podía hablar. ¿Eso es normal? ¿O que no hice yo bien la cata? Sí, claro. Que no hice yo bien la cata. No estaría bien. Esto a pie y valga la gracia para comentar cómo hay que catar un aceite. ¿Cómo se saborea un aceite? ¿Cómo se distingue un aceite bueno del malo? ¿Cómo se distingue el queso de una cornicabra, de otra especie de aceituna? Pues más allá de la broma que yo he dicho que no dirán. Quizá lo más importante para distinguir un aceite de calidad de otro sea más el olfato que la boca. Yo, a mí me gusta un catador profesional cuando ya va en un concurso o en una cata para asignar la categoría comercial al aceite, si es virgen extra o no, sí que tiene que echarlo a la boca, pero se disfruta más
sobre todo para quien no entiende y para que no le pase lo que te pasó. Como en mi caso, Más con el olfato y luego para probarlo en boca es mejor combinado. Al final, el aceite, nadie salvo unos pocos, se toma un lingotazo. Aquí el amigo Jesús tiene unos panes para mojar el aceite que te mueres, ¿sabes? Y el con queso ya ni te lo cuento. El aceite se consume maridando con alimentos, como condimento en las ensaladas. Más que para aportar grasa, un aceite de calidad aporta aromas y aporta sabores. Dicen, seguramente tú lo vas a corroborar, que el aceite es uno de los productos, desde luego, de la dieta mediterránea más saludables que existen a nivel mundial. ¿Esto es así? Sí. La verdad es que cada semana... Por esas características, digo un palabrote, que tiene muchas características, es muy buena para la salud. Sí, cada semana sale publicado algún estudio con alguna propiedad nueva del aceite de oliva para beneficiosa para la salud. Muy bueno para el colesterol bueno. Para el colesterol es bueno. Lo que hablaban antes de si se consume, si no se consume, si se valora el precio... yo creo que mucha gente está racaneando... un euro en la diferencia de un buen aceite con otro que no le va a aportar eso, y luego en el mismo carro de la compra lleva un paquetito de ciertos productos que dicen que beneficia al control del colesterol, no con tantos estudios científicos como el aceite de oliva, y que ya ese paquetito cuesta el doble de lo que te has ahorrado con y una cosa, Enrique, comprando un aceite de poca calidad. Que llama mucho la atención, porque si bien es cierto que los vinos llevan ya mucho más recorrido, quizá los quesos también, los aceites nos consta a todos que están bien siendo vendidos, por ejemplo, en países como Japón, como Italia especialmente, como Estados Unidos, como productos gourmet, a más aceite nuestro, que nos lo compran barato, ellos lo envasan, lo ponen bonito, le ponen y hacen un estudio mercadotécnico de que Rubén sabe mucho y lo venden a precio de oro, que es a lo mejor el precio que nosotros tenemos que venderlo aquí en España. Eso que son capaces de hacerlo esos países, porque aquí en España no sabemos hacerlo, y si sabemos hacerlo no nos lo compran, no sé, tú dirás. Esta es la auténtica realidad de lo que ocurre. Me va a permitir que te contradiga un poco. O sea, actualmente... En Estados Unidos, en Japón, en China, en los principales mercados, la cuota mayor de mercado es de aceite español con marca española. O sea, el que los italianos vienen... ¿Y envasado aquí en España también? Sí, envasado en España o envasado allí a lo mejor por empresas españolas. Ya. Que eso ya no es tan bueno. Pero bueno, la mayoría es envasado aquí en España. Pero esto es últimos tiempos, ¿eh? Sí, sí, los últimos tiempos, los últimos 10 años... se han ido subiendo mucho las ventas. Lo que sí es verdad es que aquí en España, no sé, o sí que me imagino por qué, la gente tiene el chip en la cabeza con el aceite de oliva, con el detergente y con la leche, el producto reclamo que nos han metido en la cabeza de que hay que buscar el precio en este sector. O sea, el aceite de oliva hay que ir al precio. Y lo que hablaba antes, incluso se llega a la cosa de que pierdes calidad y luego te lo gastas en otra cosa. Porque es cierto, por lo que dices, Enrique, que efectivamente el sector del aceite en los últimos 20 años ha sufrido muchos altibajos, de subidas, de precios, de bajadas, de que hay mucho stock, de que no hay stock. ¿Por qué se ocurre en el aceite tanto? No sé, pregunto. O no sé si en los últimos años está ocurriendo. Sí, bueno, la verdad es que ocurre casi siempre. La razón es que la cosecha mundial... en la que es, y sobre todo... Pero la cosecha mundial, si es nuestra, si es española. Bueno, es la mitad de la cosecha mundial la española. Y prácticamente se consume todo. El año que hay una cosecha un poco más corta, como el olivo unos años da más, otros años da menos, este año tenemos aquí en España una cosecha buenísima, de récord. Pero en Italia, en Grecia, en Túnez hay una cosecha muy baja. Ahora mismo los precios están bajando en origen. Pero cuando se acabe el poco que tienen los italianos, los griegos y los tunecinos, supongo que subirá. No hay stock prácticamente que permitan regular el mercado. Con lo cual, pues se vive al día, se especula y... ¿Qué problemas principales, Enrique, tenéis a nivel de comercialización o no? Con el tema de poder colocar el aceite español, en este caso el tuyo, el de aceite de Monte de Toledo, tanto en España como en el resto de los países europeos y a nivel internacional en general.
Bueno, la asignatura... ¿Qué? Sí, la asignatura pendiente. La asignatura pendiente esa de que hablábamos antes, sí. Se va aprobando poco a poco. Poco a poco. Tenemos que empezar a pensar en subir nota. Pero sí que poco a poco se van abriendo mercados. Yo veo, como ha dicho antes, que es más complicado el mercado nacional que el mercado de la exportación. ¿Pero eso por qué ocurre? ¿Porque no sabemos valorar los productos? ¿Porque no hay cultura? Sí. ¿Por todo en general? Porque no hay cultura y creemos... Cultura gastronómica. Y creemos que la tenemos. Ya. Que aquí se piensa que el aceite es igual todo y que creemos que entendemos de aceite. En países como China, como Japón, saben que no saben. que no te creas que poco. Son conscientes de su ignorancia y entonces buscan el sello de calidad de una denominación de origen para garantizarse que están comprando un producto genuino y un producto de calidad. Aquí los sellos de calidad no los valoramos tanto como deberíamos. Como deberíamos. Rubén, gerente de la panadería Jesús. Primera pregunta, más allá... Con gerente, como mínimo, mi padre. ¿Cómo? Sigue estando. Ya. Y además con mucho brío, ¿eh? Con mucho brío según he visto. Lo tiene. Te iba a comentar, por entablar otra conversación contigo, ¿se consume mucho pan actualmente? El consumo del pan... ¿O ha bajado mucho? Te lo digo porque hay estudios al respecto que dicen que ha bajado. No sé si verdad o mentira. El consumo del pan en general ha bajado y cada vez está subiendo más el consumo del pan de calidad. Esto es. O sea, ahora ya no es raro que en muchas ciudades de España hay gente que trabaje con masa madre, que lo esté haciendo bien, que... Yo te comentábamos antes al principio de que en general no hay buen pan. Hablo en general, luego hay siempre excepciones. Y todo depende de la masa madre. Yo hace poco... No hay buen pan, perdón, porque las grandes multinacionales han copado el mercado. Entonces, entre 5 o 6 empresas a nivel nacional, más lo que viene de fuera... nos están llenando el mercado de baguettes de plástico. Yeah. Y entonces no es fácil encontrar pan de calidad. También la compra diaria ha cambiado, o sea, ya no se suele ir todo el mundo a la panadería de barrio, todo el mundo queremos ir al supermercado de turno o gran superficie o gasolinera y comprarlo rápido y me voy, que esté caliente, y bueno, pues es otro sistema de compra que no un panadero normal no puede. Yo recuerdo aquí en Albacete, y tú igual, bueno, eres más joven, pero seguro que te lo has contado tú y tu padre, cuando aquí en Albacete existían muchos, bueno, algunos hornos muy importantes que hacían muy buen pan. Hoy en día ese buen pan, como tú dices casi, lo estás ratificando, pues es complicado. A mí me consta que este pan tuyo, que también se vende aquí en el Corte Inglés y que se puede comprar, tanto el pan como todo el tipo de bolsitas, que aceite, de todo tipo, se puede comprar en el Corte Inglés, aquí en Albacete y en el resto de Corte Inglés que hay en toda España, ¿no? Sí, supongo. ¿Eh? En nuestro caso, sí. Decíamos que la importancia de la masa madre y la competencia que tenéis, entre comillas, con el pan que no es de tan buena calidad. ¿Y eso cómo llega al consumidor, Rubén? ¿Cómo se puede culturizar, igual que hemos hablado con el tema del queso y con el tema del aceite a nivel gastronómico, para que la gente entienda que es que el pan, como el resto de las cosas, tiene que tener un precio si es artesano y es bueno? Yo, bueno, no tengo los problemas que tienen ellos con las DEO de otras... Ya. Otros ruidos alrededor. Sí, yo me he quedado con lo de los ruidos de Antonio. Con el pan es más fácil, ¿te gusta o no te gusta? Ahora, si te gusta, déjalo que pase en unas horas. Si sigue estando bien, pues puede ser un pan bueno, con su corteza bien. Si se te convierte en un látigo, pues no puede. Mira, yo hace ya, poco, ya lo tienen más fácil. Yo hace poco. El pan pierde calidad en horas. Claro. Entonces, no es tan. Es mucho más fácil que con el aceite, con los quesos o con el vino, porque el pan en horas pierde la calidad. Las primeras horas puedes engañar un poquito porque está caliente y porque acaba de sacar el horno, pero en unas horas sería. Pero ¿cómo es posible comprar a veces, muchas, pan que lo compras por la mañana y por la noche ya no se puede comer? Porque no es pan. Pero te lo venden como pan. Bueno, yo digo que esas cosas son sustitutivos del pan. El pan era lo que nuestros abuelos tenían 3 días en un cajón y seguía estando bueno y seguía estando blando y olía pan. Y olía pan. Ahora mucha gente que dice, esto huele y sabe a pan. Digo, claro, es que llevas unos años comiendo cosas que no son pan. En Madrid, que es una gran ciudad, como sabéis todos, hay algunos que otros hornos de pan donde yo recientemente estuve, no a comprar pan, pero sí viendo la cola que había para poder comprar pan en ese horno, que casi todos, sobre todo tú sabrás cuál es. Estamos hablando de la zona Conde Duque, justo. Que es una zona justamente esa.
Y seguramente que es amigo tuyo el que hace pan, o los conoces, o a esa familia o tal. Justo con ellos no tenemos muchísima relación, sí hemos coincidido en algún evento. Además dan clases, cursos. Sí, sí. Justo bueno, no hay muchísima relación, pero sí hay relación y además hay un movimiento panarra, que dicen que se está moviendo a nivel de España, unas panaderías aquí, otras allí, cada una en su provincia, intentando hacer las cosas bien hechas. Bueno, pues hasta el punto de que en un Madrid, esa panadería, que está cerca, muy cerca del Centro Cultural Conde Duque, como dice Rubén y como he dicho yo también, bueno, pues hay todos los días cola de centenares de personas para comprar el pan, que por cierto han encargado previamente, porque si no... Eso te iba a decir. Porque no, si no, no cola compras para comprar, el pan. Hay cola para recoger el pan que encargaste. Claro, ayer. Efectivamente. Yo, como no hayas encargado, infeliz no de mí, cojo, me pongo en la cola, que no lo sabía, y después de que pasaron 40 o 50 personas, digo, no, venía a comprar un pan. Dice, ¿cuál es su nombre? Pues Manuel. Bueno, ¿y qué pan quiere usted? Pues este. ¿Y cuándo lo encargo usted? No, yo no encargo ningún pan. No, pues entonces... O sea, me tiré 3/4 de hora en la cola para que... No, eso es verídico, me pasa a mí, ¿eh? Porque yo no sabía que efectivamente esa cola, como tú bien dices, Rubén, era para recoger un pan que tú ya habías encargado previamente. Bueno, pues se dan tortas por comprar ese pan. Y sin embargo, al lado hay panaderías, como tú sabes, y hasta tiendas de chinos, como también sabes, al lado, y ahí pan no se compra. Luego, efectivamente, la gente cada vez apuesta más por la calidad. Bueno, deberá ser cultura gastronómica, etcétera, etcétera, no lo sé. Supongo que sea de todo un conjunto. De luego vosotros no tenéis ningún problema. Por cierto, ya que estás aquí, Rubén, ¿dónde se puede encontrar, en qué sitio se puede encontrar tu pan aquí en Albacete? Aparte en el Corte Inglés. En la mayoría de las tiendas gourmet de la ciudad estamos. ¿Tres? Por no mencionar marcas ni nombre. Lo dejamos ahí. Ahora seguimos. Julián García Melero, gerente de Vinícola de Villarroledo. El otro día, y es cierto también, estoy haciendo crítica constructiva siempre. Y esto no ocurre solamente una vez. Vamos a un restaurante y nos cobran por una botella de vino que en el mercado normal y corriente pues cuesta 3, 4 euros, nos cobran, quiero recordar, 22. Entre 18 y 22. Pero, bueno, sí, pero esto ocurre. Pero sí, ocurre, esto ocurre siempre, ¿eh? No voy a decir ni el restaurante ni la marca del vino. Pero bueno, un vino. De esos 4 euros hasta 18, 22, hombre, yo no digo que se duplique, que se triplique, pero yo creo que cuatruplicar, quintuplicar el precio del vino es mucho. Digo esto por eso, ¿hasta qué punto perjudica al sector dentro del canal Horeca para que se venda menos vino? Dentro del canal Horeca es un canal que es complicado porque estamos muchos queremos entrar, muchos queremos hacer fuerza. Pero luego a la hora de prescribir ese vino, de recomendar y de estar, es donde falla un poquito el sistema. Estamos hablando de duplicar, triplicar una botella de vino en un restaurante, unas condiciones normales, quintuplicar el precio, a mí me parece una barbaridad, realmente es lo que es, no se le puede decir. Pero es que ya cuadruplicar ya me parece también una barbaridad. Y más sabiendo a lo que tú lo has vendido, porque sí, ya, claro, eso ya es lo que duele, eso ya duele mucho. Pero bueno, ahí hay que trabajar un poquito y que el consumidor sea exigente a la hora de pedir un vino, a la hora de saber lo que quiere, y eso al final se trabaja haciendo cultura de base. Tienes que entender que el vino es un producto alimenticio, que el vino tiene unas características y tiene un valor que hay que saber apreciar. Tú tienes tu mejor producto, tienes una buena presentación, tienes un buen marketing, sales, lo vendes, lo tal, y luego llegas al sitio y te lo tienen mal conservado, te hacen un mal servicio, todo eso duele mucho porque sabes lo que te ha costado llegar hasta ahí. Decía Antonio Martínez al respecto de los quesos y de los vinos y bueno, muchas cosas, sobre todo, y él hablaba del ruido, ese ruido que sabe de qué ruido estamos hablando todos. ¿Hay ruido también en los vinos? En los vinos hay ruido, hay modas, hay un poquito de todo. El vino, tú al final lo que estás buscando es decir, bueno, pues este es mi producto, aquí está. Nosotros estamos haciendo vinos que entendemos que tienen que gustar al público, no al enólogo, porque se ha cometido muchos errores en el mundo del vino haciendo vinos que son muy complejos, muy complicados.
Pero al final no todo el que va a abrir una botella es un gran experto, un gran entendido, y a lo mejor no va a apreciar ciertos toques o ciertos matices. Hay que hacer un vino que guste, un buen vino y un vino que guste, un vino que la gente lo abra y diga, joder, pues este vino merece la pena. También decía Antonio, un queso manchego se encuentra en casi cualquier sitio de España y en casi cualquier restaurante de España, y es cierto. Pero efectivamente, encontrar un vino castellano manchego fuera de Castilla-La Mancha es muy complicado. Uh-huh. Y no es una hipótesis, es la pura realidad. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque la producción de Castilla-La Mancha siempre ha estado orientada a granel. Hemos llegado tarde a los embotellados. Pero si llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Sí, pero llevamos mucho tiempo, pero llevamos mucho retraso. Ahora mismo tú vas a cualquier sitio y en cualquier sitio van a tener un Rioja, van a tener un Ribera y van a tener un Rueda. ¿En casi todos? En casi todos, las tres R's. Mancha, siendo una región productora muy importante, no hemos sabido encontrar ese hueco, no hemos sabido posicionarnos. Ahora estamos empezando un poco a dejarnos ver. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos salido fuera, hemos salido a exportar. Nuestros vinos pues están presentes en muchas partes del mundo y quizá lo que nos ha faltado es la perseverancia y también el fomentar el consumo. Estamos hablando de que España consume 10 millones de hectolitros, este año hemos producido casi 50. Al final tienes que buscar la salida, pero quizá por comodidad no hemos querido o no hemos sabido luchar esa guerra. Estamos empezando, prácticamente empezaremos la primavera, después el verano, es una obviedad, y más pronto que tarde empezarán las cerveceras o ese sector de las cerveceras a empezar a hacer publicidad de que la cerveza está muy buena, fresquita en verano. Lo voy a dejar ahí. Esto con los vinos no suele ocurrir, salvo que sean determinadas marcas las que lo hacen. No hay una sintonía de fusión, de unidad al respecto del sector del vino en España para hacer lo mismo que hace la cerveza. Pregunto. Es complicado porque son sectores en los que trabajamos distintas las cerveceras. Al final hay un número determinado de cerveceras con un volumen muy grande que son muy predominantes en tema de vinos. Estamos trabajando desde pequeñas explotaciones a mega cooperativas o empresas muy grandes. Es muy difícil aglutinar toda esa producción, pero es tan sencillo como en vez de irnos de cañas, irnos de vinos. Pero para eso hay que culturizarlo, y te digo más, Julián, resulta muy complicado, por lo menos en Castilla-La Mancha, particularmente en Albacete, ir a un sitio, los hay, pero no todos te puedes tomar una copa de vino del vino que tú quieras. Uh-huh. Eso, como tú bien sabes, en La Rioja existe, sí. En el País Vasco existe, y por supuesto en Valladolid, toda aquella parte de la Ribera del Duero, existe. Existe porque yo te lo digo que existe, porque sí, lo he vivido y lo he hecho. Aquí no existe eso. O sea, tú no puedes ir a un sitio salvo que te abran una botella y si vas tú con tu pareja, pues una botella no te vas a beber. O sí, si llega el caso. Pero bueno, que tomar una copa es complicado de un vino concreto. Esa cultura del vino por copas, ¿por qué no está implantada especialmente en Castilla-La Mancha y en España en general? Hablo no de zonas concretas, sino sí. De España en general. Ese puede ser también uno de los hándicaps importantes para el consumo de vino. Es uno de ellos, es lo que hablamos. Tú vas y pides una marca determinada y, bueno, siendo una marca reconocida, no te van a abrir la botella porque a lo mejor se les va de precio, pero es una forma de que ese canal está perdiendo un cliente. Las propias bodegas debemos hacerles ver al canal Horeca que tú vas a poder hacer esas cosas y si vas a cobrar una copa de vino a lo que la tengas que cobrar, el cliente te lo va a pagar porque sabe lo que está pidiendo. No somos exigentes, el cliente a lo mejor no es lo suficientemente exigente y el restaurador en este caso pues tampoco da las facilidades que debería. Las bodegas estaríamos encantados de decir, bueno, pues un vino de Don Octavio, pues tómalo donde sea. Yo tengo que hacer aquí una crítica constructiva, porque creo que debo de hacerla, para eso estamos, en el sentido de que hay muchos restaurantes que ya lo están haciendo, muchísimos, pero tenemos que apostar todos más por la cultura gastronómica de Castilla-La Mancha. Casi todos tenéis vídeos en vuestra página web que he visto, llamando al consumo y al gasto de productos castellano-manchegos. He visto cómo tu padre incita a consumir
Rubén, azafrán de la Mancha, ajo morado de las Peroñeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto prácticamente igual. Y vino, también lo dice efectivamente. Vino también lo hacemos. Pero eso no es el habitual. No sé, a los cuatro, ya para concluir, ¿qué nos falta para realmente creernos que podemos, que sabemos hacerlo y que nuestro producto, que es envidiado por todo el mundo, pues tiene tanta importancia como cualquier producto a nivel mundial gastronómico que pueda tener cualquiera? Por cierto, no sé si me equivoco, Antonio Martínez Blasco, presidente de Queso Manchego, hace poco, el cocinero José Andrés, uh-huh. Fue un poco el embajador del queso manchego en Estados Unidos, no sé si hace poco, si hace algún tiempo, o hace algunos años, no lo sé. Fue hace dos meses, nos propusieron que nombrara a José Andrés, que es uno de los grandes cocineros. Pero para que veas un poco también el cargo que tiene que tener el queso manchego, una de las mayores personalidades españolas del mundo de la gastronomía. Así es. Que bueno, pues no lo comentó, que había tenido muchos ofrecimientos y había dicho que no a otra serie, porque claro, todos también no dejan de ser casi que eventos promocionales. Pero es que en cuanto se le mencionó la palabra queso manchego, le faltó decir que sí. Y en que está encantado y nosotros muy contentos, evidentemente, de un que sea... Un acto que estuvo Patricia Franco, la consejera de... Yo no pude ir, evidentemente era yo la persona que tenía que haberle entregado la placa que se le entregó, pero estábamos en Sial, en la Feria Internacional de París, con la Denominación de Origen Queso Manchego, y las queserías inscritas que estaban participando, y por problemas de agenda no fue imposible, pues estaban muy bien representados evidentemente por la consejera, y bueno, pues nosotros es un orgullo, bueno, y igual Andrés, que para él, me imagino, ser embajador de queso seguro, manchego. Además que lo lleva, de verdad, de manera muy positiva y muy empática. No, pues es lo que digo yo, pues me vas a perdonar, antes cuando estábamos comentando el tema de que decías lo de los vinos, el queso manchego tenemos el problema, en un restaurante pides una botella de vino mancha o pides un aceite y te llevan la botella y detrás lo pone de donde es la de O, es el sello de calidad. Entonces muchas veces nos pasa en el problema del queso, que claro, una vez que está cortada en las cuñas, pues ya ahí ya aparece el queso manchego. Hasta ahora tenía un tapón detrás muy pequeñito, que era un tapón que era la placa de caseína. Eso estaba ideado para que cuando tú porcionas el queso, siempre quedara un piquito. Correcto. De eso. Bueno, pues como anécdota te voy a contar que había sitios, no aquí en el Corte Inglés, porque es un establecimiento muy serio, pero sí en otras cadenas. Además, nos está viendo el director del Corte Inglés ahora mismo. Me alegro, pero yo tengo que decirlo que en alguna vez ha pasado. Se nos ha colado de un queso manchego parecía el milagro del pan y los peces. Si se podían sacar 12 cuñas, aparecían 20. Claro, al juntar los trozos de la placa de caseína era imposible. O sea, no salen. Entonces hemos tenido que idear un círculo, que es como un aro olímpico, que es lo que lleva ahora el queso manchego detrás, para que cuando se porcione sea imposible que ningún trozo de queso se quede sin su placa de caseína correspondiente. De todas formas, por ir ya concluyendo, tú has tenido tu minuto, Antonio. Sí. Repito, Enrique, ¿qué tenemos que hacer para poner en valor realmente y creernos que tenemos los productos que a nivel internacional tienen que estar en todos los sitios? Porque claro, el que venga José Andrés a ser embajador del queso manchego es un notición, efectivamente. Pero claro, si efectivamente eso ocurre y puede ser, ¿por qué nosotros no somos capaces de? ¿Qué nos falta? ¿Qué empujón nos falta? Sobre eso, no sé si sabes que José Andrés tiene una marca de aceite en Estados Unidos. Sí, lo sé. Y es de Toledo. También lo sé, también lo sé. Que bueno, algo estamos haciendo, pero nos queda mucho de convencer, de aumentar la cultura de la gente de nuestra tierra para hacerles ver que tenemos un aceite que tiene José Andrés, el máximo exponente de la gastronomía prácticamente mundial, que lo tiene, que lo vende, que lo valora, y es de aquí, es de Toledo, y a lo mejor nosotros estamos yendo a comprar un aceite de otro sitio. Cuando aquí tenemos, y cada año lo vamos viendo, que algún aceite de los nuestros gana el concurso de Los Ángeles, de una guía italiana, como el mejor aceite del mundo. Sí, pero aquí en España no terminamos de. ¿Qué es lo no que terminamos de? Y luego, aparte de que es el mejor aceite del mundo, nunca va a ser el aceite más caro del mundo. O sea, que es que tenemos metido en la cabeza el céntimo. Pues la calidad, hay que pagarla. Repito, aceites de los Montes de Toledo, igual que quesos de la denominación de origen manchego, que se pueden comprar aquí en el Corte Inglés, al igual que Galmacete y en todos los sitios, al igual que los panes del amigo Jesús Rubén. Debo de decir una vez más, Rubén, que tras haber visto el vídeo de tu padre en la web que tenéis,
con esa transmisión, con esa energía que tiene, de verdad, si vosotros los hijos sois iguales, que me consta que sí, desde luego la panadería le quedan, data del año 1802, os vais a meter en generaciones que ni se sabe hasta dónde vais a llegar. Ni se sabe. Enhorabuena. Gracias. ¿Cuál es el fruto al final del éxito, Rubén? Evidentemente que la familia desde el principio ha estado unida siempre, trabajando ahí, pues ahí estáis, nueras, cuñados, padres, hijos, no sé qué, 30 y tantos empleados, y al final todo el mundo tirando del carro y todo el mundo con cariño y con empatía. Sí. Eso es tan importante, ¿no? Eso es muy importante. Es fundamental. Que el equipo humano comparta las mismas directrices o los mismos pensamientos que nosotros tenemos es para nosotros imprescindible, porque los productos los hacemos a mano. Si no cuidasen el sistema de producción y no lo hicieran bien, no tenemos. Mira, me ha sorprendido mucho que el pan ese feo, que efectivamente es feo porque es feo, pero es que aparte de que es feo porque es feo, es que se hace a mano. Claro. O sea, se corta a mano con el, ¿cómo se llama eso? El, con la cuchilla. Con la cuchilla se corta a mano y pasa automáticamente al horno. Y eso uno por uno. Se corta a mano, eso. Se coge, se gira, se estira. O sea, no es. Lo que pasa es que las chicas en el vídeo lo hacen en medio segundo. Ya, bueno, no, ya, pero yo me imagino que no es tan pero fácil. Pero no es tan fácil. Y bueno, pues yo lo que creo es que lo que nos falta en España para esto es creérnoslo. Claro. Voy a meter la cuña. Por favor, hombre, para eso estamos aquí. Estáis hablando de mi cliente en Estados Unidos. El 95% desde este mes y el 100% de lo último que hemos exportado nosotros a Estados Unidos durante 4 años era para José Andrés, para su restaurante Jalep. Pues entonces, queda. Sí hay personas fuera que se creen que nuestros productos son los mejores del mundo. Pero los que no nos los creemos somos nosotros. No, por eso, si la pregunta va por ahí, ¿qué tenemos que hacer para que el resto sí se lo crea y nosotros no? Creérnoslo. Instituciones, viajar más, invertir más. Viajar más, comer, cuando viajas fuera intentar comer bien, ver que claro, cada país tiene un montón de productos buenos, claro que sí, pero ¿en cuántos países presumen del queso manchego? ¿En cuántos países presumen de que te estoy poniendo un aceite de Toledo? ¿O un vino de Castilla-La Mancha? Somos nosotros quienes no lo creemos. Julián García Melero, gerente de vinícola de Villarrobledo. Tenemos que conseguir que las cartas del resto de restaurantes que no son de Castilla-La Mancha figuren los vinos de Castilla-La Mancha. Los tuyos, y los, tuyos de vinícola de Villarrobledo, como Don Octavio, por ejemplo, y el resto de bodegas de Castilla-La Mancha. Esto está costando mucho. Llevamos ya mucho tiempo con esa asignatura pendiente que hay que aprobar. No terminamos. Es cultura, es educación, es hacer consumidores exigentes que pidan y sepan lo que están pidiendo. Y es trabajar ahí. Hay que empezar desde la juventud para que sean consumidores exigentes. Con la inmediatez que lo tenemos todo ahora, que pides y hoy lo pides, mañana lo tienes. Pues esa misma inmediatez que le estás pidiendo a una gran compañía que te traiga un producto, pues si tú estás exigiendo a una multinacional, exige a tu restaurante o donde vayas, exige lo que quieres realmente. No pidas un vino, pide una marca determinada, no pidas un queso, pide un queso determinado. Hay que ser consumidores exigentes. Porque fijaros, para los cuatro, si no me equivoco, son algo más de 500.000. las hectáreas de viñedo que tenemos en Castilla-La Mancha, o 500.000, por ahí van, ¿no? Sí, por ahí van. Más o menos, ¿no? No, ¿es así o no? Sí, sí. ¿En La Rioja cuántas hay aproximadamente? ¿30.000? No lo sé, ahí me conozco el dato, pero muchísimo menos. Es igual, muchísimas menos. Y en la Ribera del Duero también son muchísimas menos. Yo lo que me pregunto, y todos nos hemos preguntado tantas veces, ¿cómo es posible? Esta pregunta tiene su historia, ¿no? Y tiene su picaresca. ¿Cómo es posible hacer tanto vino de Rioja para llegar a tantos lados con tan poca producción? ¿Tú me sabes contestar? Si no, quieres. Posible es. Hay que tener en cuenta que. Pero es una demanda impresionante. Sí, pero cuando hablamos de millones de botellas de vino, podemos hablar de millones de botellas de vino, pero yo te digo. El vino saldrá de algún sitio. Nosotros con 2.300 hectáreas estamos haciendo 25 millones de kilos de uva. Si eso lo transmitimos a botellas, podemos hacer más de 30 millones de botellas. Son magnitudes, pero aquí en Mancha son magnitudes que trabajamos y que estamos acostumbrados a magnitudes muy grandes. Una bodega pequeña de Rioja haciendo 80, 100.000 botellas a un precio elevado vive. Nosotros haciendo 1 millón de botellas a un precio tal, pues
Seguiremos apostando por la calidad de los productos de Castilla-La Mancha, gastronómicos, y por todo el sector agroalimentario, que aproximadamente estamos hablando que se ven favorecidas unas 160.000 familias del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, que se dice pronto, ¿eh?, que no es ninguna tontería. Bueno, Antonio Martínez Blasco, presidente de la DEO Queso Manchego, gracias, Antonio, por estar con nosotros. Un placer. Enrique García Tenorio, director de la DEO Aceite Montes de Toledo, gracias por estar con nosotros, por ese viaje que has hecho. Rubén López, gerente de Panadería Jesús, el amigo nos ha venido desde Alicante, pero que es de aquí, paisano de Pozo Cañada. Vengo de Alicante porque venía de venir de ver un cliente en Alicante, yo soy de Pozo Cañada. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Julián García Melero, igualmente, muchas gerente gracias. De vinícola de Villarroledo. Gracias a los cuatro. Yo quiero agradecer, pues una vez más, de manera especial, a los responsables, igualmente, del Corte Inglés en Albacete, su director general, Juan Pedro Bonilla, y a Víctor Hernández, director de Comunicación y Relaciones Externas, pues su apoyo en la celebración de estos programas de La Buena Mesa, que entiendo dejan a bien a las claras la apuesta decidida de esta gran entidad en beneficio, hablo del Corte Inglés, del sector agroalimentario y gastronómico de Castilla-La Mancha. Y a todos ustedes, ya saben, les esperamos siempre en pro de poner en valor los productos gastronómicos del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha. Ha sido un programa más de La Buena Mesa. Muchísimas gracias y que sean felices.